El primer problema que tiene la humanidad es que los seres humanos se mueren. ¿Estamos de acuerdo con eso? El segundo grave problema que tienen los seres humanos es que el pecado existe. La maldad existe. Y usted no puede explicar bajo conceptos filosóficos por qué los seres humanos son malos. Y la Biblia presenta el Evangelio como un plan de salvación. Romanos 1:16, en la lectura que tuvimos hoy, declara el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita, es dínamo de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es un plan de salvación. ¿De qué te salva el Evangelio? Obviamente, para hacer un plan de salvación, es bajo el entendido que lo que tú vas a salvar está perdido. Porque tú no salvas lo que está salvo, tú salvas lo que está perdido. Efesios 1:13 va en la misma dirección y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que el Evangelio es un plan de salvación. Y en Marcos 1, en Marcos 16, 15 y 16, la palabra de Dios le dice a la iglesia: señores, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, y el que lo crea, lo escuche, lo crea y se bautice, será salvo.